ocupa un antiguo convento agustino del siglo XVII e indudablemente uno siente que viaja en el tiempo al recorrer estos pasillos, a esos años en los que Talavera fue uno de los centros artísticos e industriales más importantes del país gracias a su cerámica. Hoy recorremos el Museo Ruiz de Luna acompañados de Gema, Ana y María. Cada una tiene una historia que contar, la de un trabajo que les apasiona y que hoy comparten con nosotros. Empecemos por María. Esta iglesia, que se conoce aquí, sobre todo en Talavera, por denominarse el Liceo, ¿sí? Es la que abarca toda la colección de azulejería. Pues desde el siglo XVI, XVII, XVIII y sobre todo finaliza con la azulejería o las piezas más importantes o impresionantes de la fábrica Ruiz de Luna. Por ejemplo, hay una de las chimeneas, sí, que se expone en la otra nave, y esa estaba original en la tienda museo de Ruiz de Luna, en todos los catálogos, fotografías históricas de modelos como futuras ventas. Claro, porque vamos a explicar, vamos a echar la vista atrás para que la gente se haga una idea. El Museo Ruiz de Luna es un reflejo de la importancia de la cerámica, de la azulejería, evidentemente para Talavera. Pero todo tiene que ver con un ceramista que puso mucho empeño en el siglo XX, es decir, hace casi nada, comparativamente si echamos la vista atrás, ¿no? con ese periodo de esplendor en Talavera del siglo XV, XVI, un ceramista que se empeñó, ¿no? en que volviese a tener ese esplendor que tuvo en el pasado. Ese es el origen de este museo. Eso es, Juan Ruiz de Luna tenía una mente, yo siempre creo que muy empresarial, sí, y supo coger muy bien todos los elementos destacados de la cerámica y el estilo que habían sido significativos para la ciudad de Talavera y de Puente del sí, Arzobispo, sí, que no nos podemos olvidar de Puente. Y supo adaptarlo él a su taller, también creo que eligió a los mejores profesionales, sí, en el ámbito de la alfarería, de pintores, pintoras, para recrear esos motivos, sí, motivos que han sido extendidos a toda la península. La cerámica de Talavera y de Puente es una de las más conocidas aquí, por delante incluso de otras históricas también como Sargadelos o Alcora, y también lo ha extendido al ámbito internacional, sí, vamos, tanto que imagino que la figura de Ruiz de Luna y de esta fábrica, además de los distintos alfares que ha habido en Talavera y en Puente, han sido claves para la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2019 por la UNESCO. Un 12 de julio de 1863 vio nacer al ceramista español más destacado del siglo XX, cuya pasión por la alfarería de Talavera, que tanta fama alcanzó entre los siglos XVI al XVIII, supuso el resurgir nacional e internacional de esta industria. Tú cuando accedes al museo lo primero que vas a ver son las colecciones más antiguas, que son del siglo XVI, y va haciendo ese recorrido. Ese recorrido va enlazándose con los distintos estilos artísticos de cada época, época renacentista, época barroca, el manierismo, y hasta finalizar eso en el siglo XIX con ya ese impulso que le da Alcora a Talavera, y ya en el siglo XX con Ruiz de Luna y otros centros alfaleros como La Menora, etc. Y en ese repaso entiendo que, bueno, que es un privilegio también trabajar, ¿no? Dedicarte a esto con el arte tan presente. Claro, a través de la azulejería vemos el reflejo de la evolución del arte. Me estás diciendo los distintos periodos artísticos, ¿no? ¿Cómo tiene su reflejo en la azulejería? Sí, sobre todo en la azulejería y también en los recipientes cerámicos. Aquí en Talavera se pueden ver pues desde cuencos utilizados para el ámbito doméstico hasta elementos de la vida monacal
que fueron importantes sobre todo, por ejemplo, para el monasterio del Escorial, sí, sí. Que se nutría su propia vajilla de piezas encargadas directamente aquí a Talavera. Hasta, pues, vamos a seguir avanzando, piezas de cocina, piezas de decoración, piezas de iluminación como candeleros, candelabros, jarras. Bueno, al final es, entras a este museo y sí que es verdad que te acercas a la vida cotidiana, claro, de la gente desde el siglo XVI en adelante. De la gente más humilde y de la gente que tenía mejor nivel económico. Sí, sí. Fíjate, tiene un componente sentimental que quizá no tengan otras piezas de arte, por esto que estás diciendo. Porque seguro que si preguntamos a la mayoría de la gente si tiene alguna de estas piezas artísticas, ¿verdad? Tiene alguna cerámica procedente de Talavera, de Puente, de toda esta comarca, seguro que te digan que sí, además que la cuidan como el empaño. La verdad que... la cerámica, este museo tiene un punto eso, muy, muy emocional. Sí. La gente se siente reflejada cuando entra con piezas que tendría en su propia casa o que de repente nos recordaba y las había visto en piezas de su casa de sus abuelos, claro, etc. Entonces te vienen una serie de recuerdos y el museo al final se nutre de todas esas vivencias de cada persona que viene por aquí y lo hace más rico y lo hace propio. Si alguien se interesó por el esplendor de la ciudad en el siglo de oro fue Juan Ruiz de Luna. Pintor, fotógrafo, tuvo aquí su primer estudio fotográfico. Sus postales de la ciudad son hoy en día los mejores documentos gráficos de la historia urbana de Talavera y de sus gentes. Pero sobre todo fue ceramista. Trabajó incansablemente por recuperar esos años de gloria, dejando su huella en este museo, al que donó su colección y al que sumó las piezas que había ido reuniendo después de recorrer anticuarios, iglesias, palacios. Impacta mucho, pues, el banco de la fábrica, sí, Ruiz de Luna, esa fachada de la antigua tienda, pero luego hay gente que se fija en todos los detalles, entonces ve piezas muy especiales como pueden ser los albarelos del siglo XVI, que tienen una tradición italiana, o aquellas piezas que por el uso se gastaron y han sido, pues, retocadas por profesionales para seguir teniendo más vidas. La verdad que la gente tiene un ojo clínico y se queda con, no se les escapa nada. con todos los detalles. Elegiría... quizás sí que los albareros del siglo XVI, porque sí, no hay una gran... no se conservan grandes piezas de este estilo. Algunos tienen un fondo azul que se llama Beretino, que viene de Italia, y claro, son piezas muy especiales y muy, muy singulares. Uh-huh. Y luego quizá también me hace como especial gracia, por así decirlo, unas piezas que se desarrollaron tras la Guerra de la Independencia, y la cuestión era ensalzar el rostro de Fernando VII. Ah, sí. Y la verdad que ya no es por ensalzar la figura, sino por... los trazos de los pintores al final no buscaban algo perfecto, sí, sino algo que rápidamente en un vistazo supieses el mensaje. Mm. Y están, la verdad que son curiosas de observar. Así que déjense sorprender desde sus piezas más antiguas hasta las más contemporáneas, desde el retablo de Santiago a Caballo de Ruiz de Luna hasta la habitación peinador del Palacio de Velada, completamente revestida de azulejos. Y como la colección no ha dejado de crecer, el banco de cerámica con azulejos fabricados en el Alfar de Ruiz de Luna se encontraba en el jardín de la fábrica, una pieza de enorme valor artístico e histórico. Se conservan fotografías de Juan Ruiz de Luna y su familia sentados en él. Thank you.
Subir a la planta de arriba del Museo Ruiz de Luna es seguir viajando en el tiempo, pero mucho más atrás, del siglo XVI, XVII, de esa cerámica maravillosa que hemos visto. Vamos a viajar 2.000 años, sí, 2.000 años, para quedarnos con la figura de este Hércules y retroceder a cómo fue Talavera en el Imperio Romano. Y aquí, el origen de todo, una escultura romana de bronce del héroe más popular de la mitología clásica. Las excavaciones previas al arreglo de la calle San Clemente en 1996 dieron con este sorprendente hallazgo. ¿Qué sentido tenía esta pieza en el pasado de la ciudad? La muestra Hércules en Talavera, el retorno de un héroe, pretende sacarnos de dudas. Me proponen hacer una exposición temporal cuyo protagonista va a ser una figura de bronce que aparece en la ciudad de Talavera en 1996, en los trabajos arqueológicos que se producen en la calle San Clemente, aquí en la ciudad. Sí. Entonces, bueno, es un reto personal, pero también profesional, en el sentido de que nunca antes se habían expuesto unas colecciones arqueológicas aquí en el museo que está dedicado a la cerámica. Entonces, bueno, cogemos tanto el Servicio de Museos de la Consejería como la propia Fundación Impulsa, que es quien ha financiado el proyecto, cogemos muchas ganas para pues presentar a los talaveranos, talaveranas y más gente de la provincia, y a nivel nacional, por supuesto, una exposición donde Hércules, como digo, va a ser el protagonista, pero que no va a venir solo, le van a acompañar un centenar de piezas aproximadamente que expliquen un discurso de cómo era la ciudad romana de Talavera, denominada en esta época por los autores clásicos como Caesar Obrigado. Hércules, ya sabemos que es efectivamente el dios más famoso de la mitología, era considerado el dios Melkar por los fenicios, viene de toda esta cultura de los pueblos del Mediterráneo que llegan al Golfo de Cádiz, ¿no? Y que ahí se ha ido pues, moviendo hasta el siglo XXI. No voy a decir el nombre de la empresa de dibujos animados, sí, por no hacer publicidad, sí, pero es verdad que hemos tenido Hércules hasta hace nada. Sí. Tenemos muchas piezas representativas en toda la península ibérica y he de agradecer desde aquí, por ejemplo, al Museo Arqueológico Nacional, que nos prestó varias fotografías de un mosaico maravilloso que tienen allí en Madrid, o también a otro dios Hércules, a otra escultura mucho más pequeñita de Hércules que está en el Museo de Cádiz. Entonces, bueno, Hércules es archiconocido, sabemos que esa fuerza que le dio por ser un semidios ha atravesado fronteras, mundos y ha llegado a la astrología, a la astronomía, ¿no? Entonces, bueno, es el protagonista, pero no solo, porque también tenemos un fragmento de escultura que sí, apareció junto a él. Impresionante. No olvidemos que fue un hallazgo no casual, porque se estaba excavando, era una excavación urbana, ¿no?, en este caso, pero la sorpresa fue que no apareció solo, aparece con un fragmento de un pernil, de una pierna, a tamaño natural, que va desde un poquito más abajo de la rodilla todo el pie, calzada con una sandalia, y que también gracias a la Fundación Impulsa fue restaurado para entrar tarde a la exposición porque estaba expuesto en la Comunidad de Madrid y bueno, descubrimos que tenía un sobredorado espectacular y bueno, viene de la mano también de Hércules, no vamos a quitarle protagonismo tampoco a la escultura, que posiblemente hay una hipótesis de que pueda ser una diana, una escultura femenina. Sí. Como cualquier ciudad romana de casi 6.000 habitantes, Casa Heróbriga, nombre que los romanos otorgaron a Talavera, debía de ser un lugar bullicioso. Casi toda la vida pública se hacía en la calle. Fundada en tiempos del emperador Augusto, es decir, una ciudad de nueva planta en pleno Valle del Tajo. Vengamos a viajar en el tiempo. A través de las piezas que tenéis aquí en la exposición podemos imaginarnos cómo era la forma de vida en Talavera, en el Imperio Romano, en esa etapa tan especial, la vida cotidiana, la vida de las mujeres, que así además habéis querido estructurar, ¿no?, la exposición. Sí, bueno, una exposición temporal siempre se hace un hilo conductor, ¿no?, un discurso que, como bien decía un buen museólogo amigo, Santiago Palomero, los discursos no son inocentes. Entonces, pues obviamente pues, los discursos siempre tienen un papel, ¿no?, un guión, y nosotros hemos querido darle a este guión varias secciones, destacando pues, un poco qué era Caesar Obriga, cómo era la ciudad de Caesar Obriga, que en este caso, pues, consultando a los arqueólogos que han trabajado aquí, que han colaborado en la elaboración de los textos, de los paneles y del propio catálogo que está a la venta,
Pues nos cuentan que la ciudad de Talavera, denominada, como he dicho antes, Caeserobriga, pues tendría unos 6.000 habitantes, que claro, que no difiere mucho de cómo el Imperio Romano impone, ¿no?, la romanización, con lo cual sigue la política que se seguía en la propia Roma. Es una ciudad amurallada, tenemos un planito muy interesante que nuestro diseñador, un talaverano también, Aarón Mora, ha querido hacer de manera más didáctica para que lo entendamos. Entonces vemos muy bien cómo era la muralla de Talavera con sus puertas de acceso, con el río, y cómo, pues, era, como bien dices tú, la vida cotidiana. Hemos presentado cómo era una domus, ¿no? Aquí se conserva en la Plaza del Pan una antigua domus con los templos romanos, que también hemos explicado en la exposición, pero hemos querido ir más allá. Hemos puesto también un apartado dedicado a la mujer romana, porque queríamos hacer un discurso integral e inclusivo con la perspectiva de género, con lo cual tenemos un apartadito dedicado a esas mujeres que, aparte de dedicarse a las tareas domésticas, pues también tuvieron cargos importantes, tanto políticos como religiosos, o incluso llegaron a ser propietarias de fondus y de territorios, pues dándole una importancia que a veces pasa desapercibida. Sí. ¿No? 2.000 años atrás. 2.000 años atrás, sí, yo creo que aún seguimos con ese peso, ¿no? Y luego también, pues, hemos hablado del entorno rural, de la Villa del Saucedo, especialmente. Hay muchas piezas de esta villa, que es una de las más interesantes, está situada en Talavera la Nueva, muy cerquita de aquí. También hemos hablado del ámbito religioso, por supuesto, y de cómo también ha permanecido hasta nuestros días con festividades como las Mondas en Talavera, que están dedicadas a la diosa Ceres, ¿no? No tenemos evidencia arqueológica, pero es curioso cómo, sin tenerla, una diosa romana ha permanecido hasta el siglo XXI presente en esta ciudad, en la ciudad de Talavera. Y por último, no nos queríamos olvidar del mundo de los difuntos, de las necrópolis, ¿no?, de los cementerios en época romana, de los que conservamos numerosas inscripciones y con los nombres de aquellos talaveranos y talaveranas que vivieron aquí antes que nosotros y que conservamos sus nombres, ¿no?, gracias a estos epígrafes funerarios. Y el último punto a destacar dentro de la exposición, que creo que es muy interesante, hemos dedicado un apartadito muy pequeño al patrimonio cultural, a la importancia que tiene conservar el patrimonio, porque al fin y al cabo es de todos. Sí. Es un bien, como la palabra dice, patrimonial, que nos pertenece a todos, y si nosotros no lo cuidamos, nadie lo va a hacer por nosotros, para que las generaciones futuras cojan el relevo y podamos seguir disfrutando de, pues, esta historia de la Talavera romana, medieval, islámica, o cualquier etapa cronológica de la villa de Talavera. Más de un centenar de piezas muestran ese memorable pasado bajo los augurios del imperio. Creo que la arqueología va dentro de mí y cojo cualquiera, un pequeño clavito me gusta, pero lo que me ha gustado de la exposición ha sido montarla, crearla, ¿no? El montaje, lo que es el proyecto expositivo. Hay un trabajo muy, muy arduo detrás de medir, de colocar la escenografía, ¿no? Cómo hemos elegido, pues, ese color rojo para representar una domus, cómo hemos elegido la representación del mosaico para no tener un suelo que no era acorde, ¿no? Y en eso el trabajo, como repito y no me cansaré de decirlo, de conservadores, restauradores y profesionales de aquí, de la ciudad de Talavera, o sea, los pintores han sido pintores de Talavera, los que nos han hecho los atriles, los textos, la imprenta, han sido todo gente de aquí, de la ciudad, y para mí eso, creo que ahora mismo estoy en una etapa en la que vale más esa fase de la exposición que el valorar una pieza, que me gustan todas. Y bueno, por destacarte alguna, pues a lo mejor los fragmentos de unos bracitos de un dios Eros que apareció en la Villa del Saucedo, precisamente, que estaban almacenados y tuvimos que recomponerlos, y la restauradora ha hecho un trabajo maravilloso, y podemos ver incluso la flecha del dios Eros en esta pieza. El recuerdo de lo que fuimos y, consecuentemente, la causa de lo que somos, de ahí la importancia del patrimonio. Por eso nunca viene mal una llamada de atención sobre la importancia de cuidarlo. Creo que la labor educativa que debemos hacer en los colegios, en los institutos, respecto a cuidar nuestro patrimonio como algo nuestro, todavía queda un poquito, ¿no? Hay que sacar un poco de brillo a ese diamante en bruto que tenemos, porque yo creo que la gente es consciente de la importancia que tiene el patrimonio,
para la economía. O sea, al final sí. Es un motor de la economía, de la cultura, ¿no? Eso, que la gente viaje a ver el patrimonio y demás, al final está incentivando y es un motor económico para poblaciones o pueblos y municipios que están despoblados, ¿no? Creo que impulsa y sobre todo ese valor que tiene de generación en generación, claro. Que es importantísimo cuidarla, que no se pueden hacer grafitis. O sea, yo en eso he insistido muchísimo en la exposición. No pintéis, por favor, los elementos patrimoniales, la muralla, los textos. Cuestan muchísimo dinero, cuesta muchísimo trabajo y tiempo a los profesionales elaborar esos elementos. Nos cuestan a todos y creo que es importante que cuidemos todos de nuestro patrimonio, porque patrimonio somos todos. Pero en este puzzle que vamos construyendo sobre el pasado romano de Talavera, aún nos queda una pieza por encajar que nos lleva hasta un enclave arqueológico en la vega derecha del Tajo, a unos 5 kilómetros aguas abajo de la antigua Casa Heróbriga, la villa romana del Saucedo. La villa de Saucedo es una de las grandes villas que rodean a la ciudad de Casa Heróbriga, la antigua Talavera de la Reina. Entonces nos ayuda a conocer cómo estaba distribuido las tierras en torno a Talavera, en los procesos de producción. Una ciudad necesita abastecerse de alimentos y estas grandes propiedades que pertenecían a grandes propietarios, pues eran los que abastecían no solamente a la gente que vivía en dichas explotaciones agropecuarias, sino a la propia ciudad. Tenemos materiales, que no restos arquitectónicos, pero sí materiales de finales del siglo I, principios del siglo II, cuando las villas, digamos, que eran pequeñas residencias, como segundas residencias, donde los propietarios en los calores estivales se escapaban al campo, un poco como lo que hacemos nosotros ahora. Sí, no somos tan diferentes. Efectivamente, no, es que todo sigue su proceso y por eso es bueno conocer la historia, porque sabemos de dónde venimos, ¿no? Luego ya en el siglo III, finales del III, es cuando el Imperio Romano ya está muy convulso y los grandes propietarios huyen de las ciudades donde hay pues muchos problemas, hay revueltas y demás, se van a sus grandes propiedades donde construyen estas grandes mansiones como la Villa del Saucedo, que es una gran villa palaciega. Sí. Y a finales del siglo V, principios del VI, sigue la historia, deja de ser una villa romana, sus grandes propietarios lo ceden a la iglesia, las grandes fortunas, muchos de ellos ya se han convertido al cristianismo, regalan sus bienes a la iglesia y la iglesia lo que hace es aprovecha estas propiedades en el campo para construir iglesias y poder acercar la nueva religión a la gente del campo, que todavía mantenía el culto a los dioses antiguos. Sigue la propiedad en manos de la iglesia, no solamente lo que es la vivienda, el palacio, con una serie de reformas, sino también lo que era la propiedad, la explotación agropecuaria, que siguen explotando, y finaliza con la invasión musulmana, que atacan la villa, la incendian y dejan de vivir en ella a principios del siglo VIII. Una villa que se situaba en el camino que conducía desde Casa Heróbriga a Augusta Emérita, actual Mérida, y que no ha dejado de dar sorpresas desde que comenzaron las excavaciones arqueológicas. La villa estaba lo que era la vivienda señorial, que eran grandes viviendas a todo lujo para que los propietarios pudieran disfrutar de la vida, que eran básicamente a lo que se dedicaban, y luego la explotación agropecuaria, del cual ellos se abastecían económicamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos en el Saucedo realmente es lo que es la vivienda señorial. Aparte estarían pues las viviendas de los trabajadores, tanto esclavos como no, los establos, los almacenes, todas estas propiedades, todas estas construcciones que no sabemos de momento dónde estaban. La iglesia, cuando llega a sus manos la propiedad del Saucedo, lo que hace es hacer una serie de reformas en algunas de las habitaciones, en concreto en el apoditerium frigidarium de las termas. Realiza una serie de construcciones para habilitar esa estancia
que digamos que era pues, una sala fría de las termas, una sala de baño, para convertirlo en una basílica cristiana con una piscina bautismal de inmersión. Y otras estancias que eran anteriormente pues, de prestigio, de boato, se transforman en almacenes, graneros y zona de trabajo. Porque muchas veces nosotros cuando excavamos, realizamos nuestras excavaciones, luego como las excavaciones del Saucedo son excavaciones sistemáticas, pues lo llevamos la dirección de las excavaciones, la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Raquel Castelo Ruano y yo misma, ¿sí? Y entonces lo que excavamos a lo largo del año se va investigando en la universidad, vamos haciendo estudios que luego llevamos a congresos, hacemos publicaciones en medios especializados. Pero eso es una parte de nuestro trabajo. Sí. A mí lo que también me interesa, a Raquel también, es que nuestro trabajo llegue al gran público. Y eso muchas veces es difícil de, sí. de conseguir que llegue esa información. Porque el patrimonio no es solamente de los estudiosos, que está muy bien que nos reunamos en congresos y nos contemos nuestras cosas. Claro. Pero lo suyo es que llegue al gran público, porque el patrimonio es de todos. Sí. Y esta exposición pues, ha dado la grandísima oportunidad de muchísimas piezas que normalmente duermen en unas cajas en los almacenes de los museos, lleguen al público y puedan comprobar pues, cómo era la Villa Romana del Saucedo, cómo vivían sus habitantes sí. y que, como decías hace un momentito, realmente, salvando diferencias tecnológicas, no diferenciaba tanto su vida de la nuestra. Y eso es lo que agradezco además a Gema que nos haya llamado para formar parte de esta magnífica exposición. Y es que gran parte de las piezas de esta exposición vienen del Saucedo. Las primeras excavaciones comenzaron en 1982 y ya desde 2000 y 2010 se convirtieron en sistemáticas todos los años. Sirvieron de impulso para lo mucho que sabemos hoy en día sobre esta villa, gracias a ellos, los arqueólogos. ¿Por qué eres arqueóloga, Ana? A ver. Uy. No bueno. me digas, porque veía las películas de Indiana Jones. A ver, a mí siempre me ha gustado mucho leer. Mi padre era un gran lector y tenía una magnífica biblioteca en casa. Y, por supuesto, libros de historia, de arqueología, sí. había. ¿Y qué pasa? Pues que tú ves esas cosas y lo que normalmente se publica son estas grandes civilizaciones, sí. los tesoros, el tesoro de Tutankamón. Yeah. Por supuesto, Indiana Jones. y eso, no, que no sé si ha hecho daño en las películas de Indiana Jones a la figura del arqueólogo. Sí, porque la por gente eso te lo pregunto. Piensa, efectivamente, yo misma cuando me dije quiero estudiar arqueología, tenía una idea muy equivocada de lo que era realmente la arqueología. Yo realmente descubrí la arqueología estudiando en la carrera. Claro. Y ahí es cuando te das cuenta de que la arqueología es algo más que los grandes tesoros. Yo como arqueóloga no te voy a negar que si me encuentro pues, una cosa como la máscara de Tutankamón me haría mucha ilusión. Pero si te digo la verdad, gran parte, o sea, cuando las cosas que me dan mucha ilusión son a lo mejor las pequeñas cosas, ¿no? Sí. Que me acercan a esa gente. Está muy bien la gran villa palaciega, está preciosos los mosaicos, las pinturas murales, eso claro que me gusta, ¿no? Pero, sinceramente, cuando encontramos cosas, tenemos aquí una parte de la exposición dedicada, por ejemplo, a la mujer sí. o dedicada a la vida cotidiana, cuando llegas a esas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de la mujer, esas agujas de hueso con las que se hacían peinados, sí. las plaquitas de maquillaje y la cucharita con la que podían preparar sus ungüentos y sus un ungüentario de vidrio donde analizamos el perfume que sabemos que tenía un toque floral, no podemos sí. precisar más, ¿no? Pero esas cosas llegas a ver realmente a la gente paseando por el Saucedo y eso me gusta, está muy bien saber de la economía del Imperio Romano y el entorno de Casa Heróbriga, de métodos de producción, de fabricación de cerámica, por supuesto que sí, pero lo que más me toca es eso. Y así recuperar la memoria de aquellos que vivieron antes que nosotros. La historia siempre la gente lo ve como cuando la estudias en el instituto, en el colegio, es la historia de los grandes señores, los reyes, las batallas, sí, los generales. Sí, sí. Pero la historia la hacemos la gente como tú y como yo,
y muchas veces son los grandes olvidados. Y la arqueología lo que hace también es dar voz a esa gente, porque la historia, los historiadores beben de las fuentes escritas. ¿Pero quién escribía? Claro. La gran masa de la población no sabía escribir. Y entonces lo que me gusta de la arqueología, aparte de otras muchas cosas, pero una cosa que me gusta especialmente y que me enseñó un profesor en la universidad, y es cuando yo descubrí lo que era la arqueología, sí, es que la arqueología, con estos pequeños objetos que muchas veces son pequeños trozos de cerámica que parece que no tienen ningún valor, dan voz a los sin voz. Y eso es lo que más me gusta. Y así el legado que recibimos de los que nos precedieron nos servirá para valorar el presente y, lo más importante, hacérselo llegar a los que vendrán después.